Chicas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy, muy bien. Yo estoy feliz de estar aquí con ustedes en un nuevo vlog. La verdad que tengo días de desaparecida, no sé si se han dado cuenta, pero tengo como 10 días aproximadamente que no subo video. Y la verdad que el día de hoy andamos súper, súper motivadas porque ya casi llegamos a la meta. Prometo no volverme a desaparecer de esta manera, pero pues bueno. Cosas de la vida, hay veces que no todo marcha muy muy bien y se nos bajan los ánimos, pero aquí estamos de vuelta echándole ganas. Y como vieron, ya desayunamos, bueno, entre comillas desayunamos, yo no lo cuento como desayuno, pero la verdad es que no tenía hambre, así que nada más me comí un hot case y un cafecito. Ahorita tengo un reguero aquí, voy a ir recogiendo mis cosas mientras platicamos. Ay, chicas, ando motivada, muy muy motivada, muy contenta, muy agradecida porque estamos a punto de llegar a la meta. Nos hacen falta como 40 suscriptores, chicos. Les quiero agradecer a las personitas que ya forman parte de esta familia, de mi familia aquí en YouTube. Estamos a nada de llegar, entonces yo les voy a estar contando cuando eso pase, les voy a contar el proceso y toda la cosa, pero bueno, eso no quita, chicas, yo sé que eso es muy tardado y no luego vamos a poder monetizar, pero pues estoy contenta, estoy feliz y pues hoy me van a acompañar en mi día como ama de casa, como mamá, porque hoy tengo aquí a mi bebé. A mi bebé, ustedes saben que mi bebé tiene 10 años, ya no es una bebé, pero bueno, para mí es mi bebé, está enfermita, tiene tos y traía temperatura, así que no fue a la escuela, ya con este son 3 días que no va a la escuela, porque la maestra mandó a decir que en caso de que tuvieran fiebre, tos, gripa, escurrimiento nasal o cualquier síntoma, que no los mandáramos porque anda un virus, tipo así como el COVID. Entonces no quise mandarla pues para que no hubiera más niños infectados, que no les fuera a contagiar la tosecita. No es nada grave, pero sí se siente mal ella en estos momentos y está acostadita descansando. Amigas, espero que se puedan quedar a acompañarme. Los chicos, chicas que aún no son parte de esta familia, espero que puedan suscribirse para así más rápido llegar a la meta. Si te gusta mi contenido, sería de mucha ayuda que te suscribieras, que dieras like al video. Y nada, los que ya son miembros de esta familia, se los agradezco mucho. Y pues nada, amigas, vamos a comenzar este video, vamos a empezar a motivarnos con toda la actitud, porque hay muchas cosas por hacer, me van a ver como el correcaminos por aquí y por allá, pero bueno, vamos a comenzar. Voy a comenzar por aquí por las recámaras, les voy a dar una ordenadita rápida, no está tan sucio. Y es lo que vamos a estar haciendo, primero aquí arriba y ya luego nos bajamos. A la sala, comedor, cocina, el patio también lo quiero barrer y tengo ropa por lavar.
Bueno, chicas, pues manos a la obra. Vamos a empezar por aquí, por la recámara. La verdad que la he mantenido bastante limpia. Hace unos días les subí video de que hice limpieza extrema aquí en mi cuarto y pues la he sabido mantener, todo está decente, nada más es lo de siempre, tender la cama y pues darle una barridita, una manita de gato. Aquí ando recogiendo los zapatos, dándole una pasadita al ventilador, a la televisión, en cualquier parte donde se pueda juntar el polvo. Ya terminamos con mi recámara y nos vamos a pasar a la recámara de Nayara. Miren, quedó ordenada, nada más voy a bajar esa taza y así la voy a dejar. Está limpia. Fue rapidito porque la verdad que no estaba tan sucia. De este lado, miren, sí saqué polvo, una calceta y un poquito de basura. Les voy a mostrar cómo está la recámara de Nayara. Hay cobijas por doblar. Déjenme apagar el horno. Lo dejé prendida porque quiero que se ventile el cuarto porque ya ven que trae tos. De hecho, dejé la ventana abierta, pero como que la cortina se cayó. Entonces, voy a lavar esas cobijas que están ahí porque ya están sucias y aparte para que se vaya desinfectando. También le voy a lavar este peluche que ya está percudido, miren. Y no sé si echar, no, este no lo voy, bueno, yo creo que también lo voy a echar a lavar. No me gusta lavarlo porque cada vez que lo lavo como que siento que se le hacen bolas y se le quita lo suavecito. Pero sí, esto lo voy a estar lavando, amigas. Esa de atrás no. Para que se vaya yendo el virus, el bicho que anda aquí en el aire. Voy a dar una sacudida y una barridita. Y por último, pues voy a lavar el baño. Voy a terminar de barrer y a trapear. Es lo que vamos a estar haciendo. Limpio, obviamente voy a lavar esta sábana, las almohadas, pero no se las quise quitar, entonces porque también tengo que lavar estas, aparte también las que tengo en la lavadora, entonces ya hasta que termine de lavar esas dos lavadoras, esas dos cargas, voy a echar esto, y pues ya sacudí, quité polvo, medio limpié la ventana, sacudí lo que está ahí arriba de la televisión y la televisión, quité polvo de esas cositas y así quedó, le puse ese foquito pues para que se vea un poquito mejor y bueno, ya nada más vamos a barrer, a trapear y a lavar el baño. Amigas, ya andamos aquí abajo, voy a sacar la ropa que está en la secadora y la que está en la lavadora lista para meter a la secadora. Bueno, es una cobija de Nayara, porque ven que les dije que le voy a lavar sus cobijas. Entonces es lo que voy a hacer ahorita. Bueno, pues voy a ponerme a doblar esta ropa que ya salió de aquí de la secadora. Realmente no la estoy doblando, nada más la estoy medio doblando para que no se haga arrugada. Ya que suba el canasto, mi esposo a la parte de arriba en el cuarto, ya la voy a doblar como es. Ahorita nada más así para que no quede arrugada, porque luego si la dejo hecha bola, la verdad que queda súper arrugada y pues no me gusta. Vamos a limpiar la mesa para poder ponernos a lavar los trastes. Thank you.
vamos por los trastes. Están limpios por fin, eran demasiados, miren la montaña. Ahorita nada más me va a hacer falta darle una pasadita a la estufa y ordenar ahí el garrafón de agua, pues hasta que venga mi esposo que lo ponga porque está muy pesado. Y también nos va a hacer falta ordenar esta parte, pero ahorita vamos a sacar primero la ropa de la boda. Voy a recoger el patio porque dejé salir a Coco y se me olvidó que dejé una bolsa, la bolsa que saqué de los papeles de ahí arriba del baño. No les quiero enseñar porque se ve muy asqueroso, pero me va a tocar recogerla. Son papeles de baño y pues es asqueroso. Bueno, ahorita nos vemos. Ya la recogí, era esta bolsa negra y pues estaba sucio el patio, pero pues quedó más sucio, entonces de fuercitas lo tengo que barrer al ratito. Amigas, y no me pueden decir, dejen levanto mi brocha. No me pueden decir que no estaba sucia mi casa porque miren nada más toda la basura que saqué. El piso está bien mugroso, miren, lleno de manchas. Así como esa mancha, hay muchos en todo el piso, así que voy a barrer, voy a terminar de recoger la basura y voy a barrer afuera y ya me voy a poner a trapear. Ya no les grabé la trapeada porque no trapeé. De hecho, allá está la cubeta porque me llegó visita. Entonces, pues ya no lo hice. Tampoco hice de cenar, me salvé. Mi esposo me dijo que encargara unas pizzas y pues eso es lo que comimos. Todavía quedó como una pizza entera. Entonces es lo que le voy a dar de comer, amigas. Yo sé que no es nada saludable, pero pues una vez al año me hace daño. Entonces, déjenme las pongo aquí.
Lo que voy a hacer ahorita es acomodar los trastecitos que ya están listos y vamos a trapear. Haciendo unas ricas fresas con crema de postre, aunque ya es tarde, pues bueno, nunca caen mal unas fresitas bien ricas. No sé si enseñarles por aquí cómo hacerlas porque creo que va a quedar muy largo el video, pero sí voy a hacer un short por si gustan ir a verlo. Amigas, pues hemos terminado de hacer nuestro quehacer demasiado tarde y ahorita son como las 9 de la noche, pero hemos terminado, la casa quedó limpia. Estamos cansadas, sí, estoy cansada, pero feliz porque terminé de hacer todo lo que tenía que hacer. Ahorita me voy a poner a disfrutar mis ricas fresas. Y me voy a poner a ver alguna televisión. Aún no sé, pero voy a buscar una serie para empezar a verla. Espero que les haya gustado mucho, mucho este video. Y si fue así, ya saben, regálenme un like, suscríbanse, compartan. Y hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Espero que no haya quedado tan largo porque sí hice muchas cosas en el día. Espero que les haya gustado mucho y nos vemos en otro video. Bye.